El ejercicio es una herramienta importante para mantener un cuerpo sano. La Organización Mundial de la Salud insiste en que se ha demostrado que la actividad física regula, ayuda a prevenir y controlar las enfermedades no transmisibles, como las enfermedades cardíacas, los accidentes cerebrovasculares, la diabetes y varios tipos de cáncer. Realmente el yoga es una disciplina milenaria que aporta muchísimos beneficios a la salud del ser humano. ¿Pero qué es el yoga? El yoga es respirar. Si lo resumimos en una sola palabra y con una traducción en español, es respirar. El yoga está completamente relacionado con nuestra respiración, sobre el ritmo de nuestra respiración, sobre lo que nosotros estamos experimentando en el momento en el que ejecutamos una postura o una rutina completa de yoga. Porque como ahora también se ha proliferado a nivel mundial, también se ha proliferado los estilos, las fusiones y las vinculaciones que hay con todos los deportes. Todos los preparadores físicos ahora están optando por tener conocimiento de yoga porque aporta mucho beneficio, valga la redundancia, para la preparación de un atleta, de un bailarín, de cualquier disciplina a la que uno quiera llevarlo a otro nivel. Los beneficios de practicar yoga son: aumenta la capacidad pulmonar y mejora la respiración, ayuda al sistema inmunológico al reducir el estrés, aumenta la flexibilidad y mejora la postura, lo que contribuye a un mejor equilibrio corporal. El yoga es para todos aquellos que quieran participar en una sesión, en una clase, en una rutina, desde los niños, o sea, inclusive hay yoga para bebés. Yoga para embarazadas, yoga para adultos, yoga para deportistas, y el abanico de posibilidades es inmenso. Así que hacer yoga no es como antes se miraba, pues que la gente creía en un tabú, que el yoga solo era meditar y no. El yoga es una preparación física, tiene mucho que ver con el intelecto, tiene mucho que ver con la flexibilidad, la fuerza y también el equilibrio, sobre todo el balance, ese balance emocional que nos da el beneficio de esta práctica. Así que hay un abanico de posibilidades y es un universo. Cualquiera puede practicar yoga. Nora González, Noticias 12.